Y ahora vamos a suponer para la posición relativa de dos rectas que estos dos vectores no son proporcionales. Si son proporcionales, son paralelo coincidentes. Si no son proporcionales, lo mejor es hacer este determinante, que es poner los dos vectores directores para ver si son, se cortan o se cruzan. Para ver si son paralelas o no, veo si estos son proporcionales. Si no, tengo que hacer esto. Si son proporcionales, veo que son paralelas y sustituyo un punto en el de otra para ver si son. Estudia la posición relativa. Sí. Yo que empiezo. Primero, tienes que sacar los puntos y los vectores directores. ¿Y cómo lo saco? ¿De la cara? Depende, ahora lo veremos. Lo hemos visto antes, pero cuando salga el problema, lo veremos. Pero si no me da la posición. Si te tienen que dar la ecuación de la ¿Y si recta, me dice formula la ecuación de la recta? te tendrán que dar un vector director y un punto o dos puntos. Me cojo los dos vectores directores. Y aquí resto. Y hago este determinante. Si este determinante es cero, se corta. Y si este es distinto de cero, se cruza. Ejemplo. Siempre que me digan estudia la posición relativa, empiezo haciendo y que sean proporcionales los vectores directores. Ver si son proporcionales o no. Y si no lo son, hago el determinado. Imagínate que te dan esta. Y esta. Entonces, yo lo primero que hago es. José Luis, espera, 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 que lo quiero hacer yo. A ver si lo entendí. A ver, el vector director de R de la primera es menos 5, 3, 1. No son proporcionales. Por lo cual hago el determinante. Los puntos que tengo que restar, S menos R Tendrías que poner R. menos 5, 3, 1, 2, menos 1, 0. Y ahora restar los puntos. Este punto sería 1, 2, menos 5. Pero José Luis, la pregunta que yo tengo es, ¿da igual que reste R con S o S con R? Sí, da igual que reste este con este que este con este. 3 menos 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Y 5 menos menos 5, 10. Y me queda 50 menos 2 más 2. Sí, un determinante. Te queda distinto de cero, con lo cual se cruzan, no se cortan.